Es así como muchas personas lo recuerdan. Lamentablemente, la pronta partida del exdirector del Colegio Nacional Casagrande, Marino León, llenó de tristeza a muchos personajes de nuestro entorno local, pero sobre todo a su exalumnado. En la plataforma de Facebook se puede leer los siguientes mensajes, dejados por sus exalumnos y personalidades del distrito como el juez de paz, Alex Gamberti, así también como la técnico Evelyn Quintana, con quienes coordinaron diversas actividades para enfocarlos en bien de su educando. Es muy triste, lamentable y dolorosa esta noticia. Tu partida, amigo, director y excelente persona, nuestro director del Colegio Casagrande, ha partido. Estuvimos en muchas coordinaciones, en muchas conversaciones por el bien de nuestro glorioso Colegio Casagrande y juntos en el CODISEC buscando propuestas e ideas para la seguridad ciudadana. Marino León Castillo, adiós viejo lindo, adiós hombre cauto, inteligente y poeta. Son palabras del ex juez Alex Gamberti. Director Marino León Castillo, amigo, tu pronta partida nos llena de tristeza, nos deja desconsolados. Libraste muchas batallas, siempre quisiste lo mejor para cada uno de tus alumnos. Aunque muchos te poblaron tu cabeza de canas, jamás dejaste de luchar. Tu noble ideal siempre fue verlos triunfar y te aseguro que así lo harán. Descansa en paz y sigue ayudando desde arriba a quienes te necesitan. Marino León, la chispa, entrega, dedicación, alegría y muchas otras cualidades fueron los ingredientes importantes que le permitió ganarse la confianza y respeto de los padres, de familia y sus alumnos. También se le pudo conocer esa parte sensible, llena de agradecimiento y entrega hacia el Creador, a quien siempre elevó poemas a través de su Facebook. Y a través de su red social, también se pudo conocer la situación delicada de salud que enfrentaba, sin embargo, no perdía la fe en que Dios lo ayudaría, siempre y cuando fuese su voluntad. Sin embargo, la voluntad de Dios fue la de tenerlo junto a él, fue así como su corazón no latió más y ayer domingo 21 dejó de existir. Luego de haber permanecido internado en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta en la ciudad de Trujillo. Descanse en paz, maestro. Sus alumnos seguirán el camino que usted dejó para ellos. Que el Altísimo lo tenga en su bendita morada.